Otro día más, continuamos con Pokémon Iberia. Dadme un segundo, que como siempre voy a comprobar el directo. Empezamos. Porque continuamos la aventura, pero empezamos el streaming de hoy. Vamos a ver. Vale, tiene esto buena pinta. Venimos por aquí. Bueno, vamos al lío. Os recuerdo que estamos en la ruta castellana. Veníamos de la ruta riojana, me parece que era. Y nada, pues a continuar por aquí a ver dónde nos lleva la aventura. ¿Estamos muy atentos? No sé si habrá alguna cosa de guapa hoy. Pero bueno, la verdad que estoy disfrutando el juego, la verdad. Me está pareciendo muy divertido, todas las referencias, las bromas, a esa cultura española, ¿no? El valle no se toca. Venga, vamos para allá. A ver qué nos cuenta este. Jubilado de Eustaquio. Lampen. Este es fuego y fantasma, o sea que esto lo debe dejar cao. Uy, casi. Vale, ok. Donphan, vamos para acá. No, debería haber sacado a... Porque como me haga algo de tierra, me jode la vida. Vale. Nadie. Exagerado, ¿no? En fin. Vale, ok. Ahora, pues continuamos. A ver esto qué es. Defensa, ok. La verdad es que vivía tan feliz con el tema de en las nuevas generaciones que puedes ir esquivando a los Pokémon. O sea, yo vivía súper feliz. Vale, tenemos un nuevo seguidor. Muchas gracias. Vamos a ver. Nada, intentamos capturar. Dado. Venga. Ah, ya. Es un follow con publicidad. Muy bien. Vale, ahora lo quitaremos. Perfecto, capturado. Venga. Continuamos. Ah, esta hierba es distinta, es más alta, ¿no? ¡Oh, mira, un jumper! Mi perro se llama Jumper. Que lo sepáis todos. Vamos a capturarlo, ¿no? Ahora un derribo, que no haga mucha pupa. Toma, jodí un poco. Vale, por ahí. Aumenta defensa especial. Uf, es que no sé si me lo cargaré con una onda tóxica. A ver, vamos a probar. Vale, bien. Dado ball. Jumper, se viene conmigo. Era la definición de mi perro. Come mucho y echa chispas al correr. Vale, genial. Continuamos. Entonces esto está actualizado hasta la octava generación, por lo menos. Esto parece grandecito. Vamos a ver cómo vamos por el tema del nivel y tal. Esto está raro esto. Cambiar aquí. Vale. ¿Sabías que si usas día soleado, la marihuana crece el doble de rápido? No lo había pensado, es... La intuitiva. Pero flauta Alex. O sea, podría ser yo. Vale. Psíquico. Vale.
Otro. Ay, no me he fijado. Lycanroc creo que ponía. Sí. Uy. Uf. No sé cómo he aguantado eso, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me estaba liando un Pityflower. A ver, ¿qué más hay por aquí? Sualdor. Vamos a hacer una cosa. Voy a tirar tajo aéreo. Y el que sobreviva merece la pena capturarlo. Pero si no. A ver, aquí. Morpro, fuera. Otro jumpercito. Vale. Mona. Este aguanta, sí. Tiene muchos PS. No lo llevamos. Se alimenta de los malos sueños de Pokémon y humanos de Iberia para que puedan descansar. Le ahorra mucho tiempo a los psicólogos. Muy majo el Muna, claro que sí. Está ahí bien, ¿no? Vale. ¿Esto es el acueducto de Segovia? Creo que sí, ¿no? Podría haber ido bordeando el este, pero no me ha dado la gana. Vale. Sí, me estoy muy mal acostumbrado a poder esquivar a los Pokémon en las generaciones nuevas. Pues se podían empezar a esquivar. Me parece que fue en. En la generación octava, espada de escudo. Y en concreto en. Pero no eran todos los sitios, eran las áreas estas grandes, que es que no me acuerdo cómo se llaman. En fin. Uf, aquí va a haber bastantes combates. Me estás estropeando la foto delante del acueducto, vale. El acueducto de Segovia, ok. Influencer Pili. Tajo aéreo. Ah, vale. Eso me está salvando de muchas, lo del retroceso del tajo aéreo, Que ni me acordaba. De que tenía retroceso el tajo aéreo. Sí, vale. Claro. Charmil, vamos a probar con este, a ver. Vamos a tirarle un lanzamugre. Vale. Y yo creo que ya con una onda tóxica me lo cargo, ¿no? Wartortle, aquí ya, Nandir, claramente. Debería ir a curar los Pokémon. Pásame la pereza porque está lejos. A lo mejor tengo aquí algún sitio cercano para curarlos. Que no es muy efectivo y me ha reventado. Venga, hombre. No se lo cree nadie. Por velocidad, Satu. Para la vida que le queda, yo creo que sí. Tajo aéreo. Me he colado. A ver, Muk. La tóxica. ¿Pero qué pasa con esa Aquacola? Estoy muerto. Va a ser más rápido que yo y. No. Hostia. Sí, sí, me ha dado un chungo, chaval. ¿Pero qué ha pasado ahí? No he entendido esto, Zaragoza, o sea, venga, ¿no? O sea, hay que asumir la derrota. Pero, ¿por qué? Lo primero, porque era tan rápido. Y lo segundo. Uf, espérate, ahora hay que llegar hasta el sitio este. ¿Por dónde es? Creo que era para aquí arriba, ¿no? ¿Qué paliza me ha dado, no? O sea. No, esto por aquí no es. Creo que era para acá y por aquí. Vale. ¿Por qué hay niebla ahora? Antes no había.
Vale. Vale, era la pava esta. Espérate, voy a guardar porque otra. Sobre todo por no hacerme el viaje si pierdo, ¿eh? Vaya coñazo. Vale, y vamos a empezar con. Con Lux Pyramid, sí. Lux Pyramid, anda aquí, vaya nombre. Y voy a volver a guardar. Porque soy así de rayado, vale. Ok, vamos. Me estás estropeando la foto delante del acueducto. Venga, vale. Porque primero he sacado. Sí, primero he sacado a Irisur. Vale. Entonces yo ahora te hago así una pirotecnia y te vas a casi a la mierda. Bueno, me da un poco igual eso, medio juego. Bueno. Vale, War Turtle. Ahora aquí el War Turtle con el Nadlib. Es verdad que antes lo tenía con menos vida. En principio debería aguantar. Creo. Hoja afilada me va a agotar. Hoja afilada. Pues ahora me va a agotar. Mierda. Mierda. Vale. Perfecto. Charmeleon. Charmeleon contra Dreadnought, claro. Claro, es que antes iba con la mitad del equipo en la mierda. Tomo, no sé cómo ha hecho lo de la Coca-Cola. Me estaba pegando una tras otra. Además, la Coca-Cola no tiene una eficacia del 100%. O sea, perdón, una precisión del 100%, que yo recuerdo. Que por cierto, el sprite de Aquacola era igual que el de Sur, ¿no? Puede que sepas combatir, pero no tienes ni idea de posar. Vale, perfecto. Parece muy bien. Venga, vamos dando por aquí vueltas. Vale, entiendo que por ahí vamos al pueblo siguiente. Vale, vamos a meternos por aquí a ver qué hay. Oye, ¿tú de quién eres? Trevenant, pirotecnia. Ah, digo, le robo yo también energía. Pero no era el caso. Vale, Mook, vale, ok. Paros, ok. Jubilado Lotario. Ah, tú eres de la Paquita. Vale. También es verdad que antes, con la poca variedad de nombres que... Bueno, poca variedad. No sé. Pero parece que al final eran siempre los mismos nombres. Francisco, Manuel, José... Luego ya los he compuesto. Francisco Manuel, Francisco José, Francisco... José Francisco, tal. Y los... Como la gente se... ¿Y tú de quién eres? Tenga que ser todo con apellidos, porque si no, claro. En fin. Tú, ¿de verdad crees que voy a dejar a que alguien con tan poca clase se dirija a Madrid? Aparta cuerpo lápida. Toma ya. Ah, sí, pues cómete esta. Ahora que esta me ha dado. Vale, pues para acá no puedo ir. ¿Y ya he terminado? Esto solo tiene el acueducto y... Espérate, me había parecido que aquí arriba había algo más. Porque no me he enfrentado a él. ¿Para capturarlo? Soy idiota. Vale. 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 Aquí no hay nadie. Hay una nota. ¿Quieres leerla? Sí. He abandonado la región de Iberia temporalmente para iniciar un camino de entrenamiento y meditación. Es la única manera de superar los cuernos... TDS-PTS y la crisis de los 40. Firmado Illitri. La gente... Espérate un momento, voy a empezar a apuntar. Pero luego no doy con... Las cosas que luego voy a extraer en los highlights, porque si no, madre mía.
Esto es de la parte 10. Estamos en la emisión, el minuto. ¿Dónde aparece eso? Vale, no. Joder, juraría que me salía en el ordenador. Vamos a ver aquí. 15 minutos, vale. 00, 15. Vale. Aquí no habrá muchas más cosas. Ah, vale, una pepita, guay. Y aquí que tenemos. Parece que alguien está trasteando con una web llamada Forocoches. Vale, pues aquí no hay nada. Porque ahora hay más niebla que antes. ¿Esto es un bug o algo? Vale, contra este ya me he enfrentado, ok. Vale. Dicen que por aquí cerca vive un entrenador famoso. ¿Será del que he leído arriba eso? ¿Ilitri? No sé si será alguna referencia. No, no caigo yo ahora mismo. Gracias. Pueblerino Miguel. Arbok. Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar a Satu. Le vamos a hacer un psíquico. Y arreglado. Nudliff quiere aprender paranormal. Oh. Paranormal. Oh. Estoy por quitarle desenrollar, ¿eh? Estoy por quitarle desenrollar porque es que al principio me estaba funcionando, pero ya no me funciona prácticamente. Sí, fuera de desarrollar. Sí. ¿No serás tú ese entrenador? Para mí que... ¡Hala, mira! El toro de Osborne. ¿Sí te ha sido el de Osborne? Sí, así. Qué raro, pues ¿no lo hemos visto antes? Vale. Vale, por aquí es por donde se vuelve. Y por aquí ya no hay nada, vale, perfecto. Pues yo creo que ya la hemos terminado. Si me dejan salir de aquí. Paciencia, Juan. Vamos a meterle un triturar a ver. No, bueno, no estaba mal ahí. Y ahora vamos a intentar capturarlo. Dame un mega agotar o algo de eso, que te recuperes un poquito y te meto otro tritura. Ah, pues no ha hecho falta. Vale. Ok. No, por aquí no era. Es ahí hacia la izquierda. Cuando hago así hacia la izquierda. Vale, casi no se me ve la mano. Vale. Es que tengo un poco de rayado con la cámara porque yo me veo, pero no está reflejada. Entonces, si hago así, como que se me mueve para el otro lado. Valladolid. Venga, pues en Valladolid estamos. Vamos a curar primero. Vale. Vale, ok. Este te dirá lo de siempre. Potencial, nada. Uno de los más aterradores recuerdos de mi infancia es, sin duda, la barca del catarro en el campo grande. La barca del catarro. Aún tengo secuelas de aquello. No sé a qué se refiere. ¿Nosotros secos? No. ¿Que cuando llegara el calor a Valladolid?
El verano comienza oficialmente el día en que puedes estar por la noche en la terraza del penicilino. Una referencia. También, vale. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vamos a... Hoy va, voy a empezar a hablar con la gente. Te doy la bienvenida a Valladolid. En esta ciudad somos un poco secos. No nos lo tengas en cuenta. Vale. Hace un frío que pela. Mañana tendremos cencellada. A ver, por aquí. A la líder Isabel la Católica le gusta pasear por Campo Grande. Si no la encuentras en el gimnasio, seguramente ande por aquí cerca. Vale, tendré que entrar ahí seguro. Gracias a los vinos Merino, tenemos la mayor tolerancia al alcohol de toda Iberia. Vale, esta es la reina. Hablaremos después con ella. Lo último. ¿Que no tenemos playa? ¿Y qué te crees que es el Pisuerga? Y pensar que seríamos la ciudad más grande si el rey Felipe II hubiera decidido quedarse aquí. Pero prefirió construirte un chalecito en Madrid. Vale. Nosotros fuimos Nosotros fuimos capital del reino cuando Iberia lo petaba all over the world. All over the world. Así que menos humos con que somos de pueblo. A ver, aquí. ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo le dices entro ahí? Ah, por aquí. Valladolid, te equivocas. Esta ciudad es Pucela. ¿Cómo se echa en falta al caudillo? Madre mía. ¿Eres de fuera? Pues no te preocupes. No te preocupes. ¿Pero qué cojones estoy leyendo? ¿Eres de fuera? Pues no te acerques a vinos merinos si aprecias tu salud. Tu cuerpo no sería capaz de soportarlo. Hay que ir al vinos merino ese, ¿no? ¿No es tan famoso? ¿Cómo que fachado lead? Yo voté al equipo Pablemos en las últimas elecciones. Aunque sí, la verdad es... Aunque sí que es verdad que tenemos algunos nostálgicos por aquí. Algunos nostálgicos. Vale. ¿Esto qué es? Academia de Caballería. A ver, ¿cómo te lo digo? Que no. Tú no hablas mejor castellano que nosotros. Vale. Vaya mierda de Mercadona. No tienen barras de Riche. Debe ser algo típico de... ¡Ay! Bueno. He entrado porque tengo que comprar. Hacendados. Ah, ya venden ultras. Pues vamos a comprar ultras mejor. Bueno, unas cuantas así. Puedo comprar 30 en la mochila. Así ahí vamos bien. Y ultraval voy a comprar... ya que sé. 20, por ejemplo. Ahí estamos bien. Vale, ok. El otro día estuve en el Mercadona de Murcia y no tenían una mierda. Un colega me ha dicho que te ofrecen más productos en las tiendas si tienes muchas medallas de gimnasio. ¿Vale? Qué lástima, justo acabo de cerrar esta caja. Pasen por la otra en orden de fila, por favor. ¿Vale? Estoy hasta los huevos de que solo tengan productos hacendados estos cabrones. Entonces, ¿qué hace aquí? Vuelvo para mirar a la chica de la caja. Porque los precios sí que me gustan. Venir a hacer la compra es mi evento social de la semana. Joder, qué vida más triste. ¿Aquí no venden papel de liar? Vale, participar en el sorteo. A ver... No, tenemos coincidencias. Ahora, vamos a ver. Espera. No. Es un mago a canción. Me pregunto si viviré lo suficiente para ver el soterramiento... Me pregunto si viviré lo suficiente para ver el soterramiento. Esto debe ser alguna cosa de Valladolid. Tal vez no seamos la ciudad más grande, pero tenemos a los celtas cortos. ¿No los conoces? 20 de abril del 90. Mira, macho, vete a la mierda. Yo estoy con los celtas cortos, me pillan a pie cambiado. La Plaza Mayor oculta un secreto. Dicen que si pisas las baldosas rojas, en cierto orden, un tesoro se te aparecerá. O puede que simplemente me esté quedando contigo, nunca lo sabrás. ¿En serio? ¿Qué cabrones? ¿Y si ahora me pongo a hacerlo? Y no, voy a intentarlo. Nah. Los reyes católicos son nuestros líderes de gimnasio. Ten cuidado al enfrentarte a ellos, pues suelen luchar juntos en combates dobles, ¿vale? Si las pisas en un orden. ¡Ah! ¡Suena!
¿Suena algo por detrás? A ver, un momento, voy a subir el... Bueno. A ver si voy a subir un pelín el volumen. A ver, ¿lo escucháis? ¿Vale? Sí que se va a hacer... Si es verdad que tiene un orden... Ay, no puedo volver a pisar, vale. Una por aquí. Vale, tener cuidado. Vale. Vale. Ah, joder, ya me he quedado la última. Que es que además me lo estoy imaginando. Joder. Esto va a ser un rollo. Lo has hecho y eres un maldito pringado porque no vale para nada. Me lo imagino. ¿Cuál ha sido la...? ¡Ah, mierda! Vamos a ver. La de abajo. No me da la cabeza a mí, ¿eh? Encontraste caramelo raro. Ah, pues sí que sirvió de algo. Vale, bueno, oye, pues por lo menos no he hecho el imbécil. Está bien. Vale. Pues ya estamos. Vamos a hablar con Isabel la Católica. Está aquí. Isabel la Católica. Soy la líder del gimnasio de esta ciudad. Es un placer conocerte, joven. Oh, ¿me buscabas? No hay que ir con tanta prisa por la vida. ¿No te gustaría disfrutar de un paseo relajante primero? Isabel la Católica. Entei ha despertado. Puedo sentirlo en cada árbol, en cada río. El legendario Pokémon rompe su letargo cada vez que Iberia vive un periodo de cambio o de crisis. Despertó durante la batalla de Covadonga y más tarde en la batalla de Granada, para auxiliar a una servidora. ¿Qué gran batalla podemos esperar esta vez? ¿Seremos capaces de vencer? ¿O estamos demasiado ocupados peleándonos entre nosotros? ¿Visto? Isabel la Católica. El apogeo de los equipos villanos que hemos sufrido en los últimos años solo es el preludio del advenimiento de una fuerza maligna. A alguien le interesa que estemos divididos y perdamos el foco de lo que realmente de lo realmente importante. Alguien que ha permanecido oculto en la sombra. Isabel la Católica. ¿Qué niebla tan densa? Será mejor que regreses al gimnasio. Te estaré esperando. ¿Ves? Lo de la niebla no era una paranoia mía. Hay más niebla. Empiezas a notar un frío intenso, impropio incluso para una ciudad como Valladolid. Qué mal rollo. A ver. Figura 1. ¿Estás segura de que esta es esta persona? Figura 2. Totalmente. Se ha opuesto a nuestros intereses en numerosas ocasiones. Figura 1. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede alguien de tan baja ralea suponer un peligro? No importa, en cualquier caso, lo llevaremos ante nuestros maestros. ¿Sois de alguna cofradía? Me parto. Venga. ¿Qué ultraje? Pertenecemos a la Logia, organización encargada de custodiar los secretos de Iberia. Saborea esta revelación, pues el tiempo de vida que te queda es muy breve. ¿Musiquita? Espero que no sea una musiquita de estas que luego me saltan en los derechos de autor en YouTube. Venga, vamos al lío. Pirotecnia. Double blade, ¿vale? Vale. ¿Me sacará a Egislas? Duosión. No. Si soy un poquito más rápido. ¿Cómo? Imposible. Miembro de Logia 1. Esto es inaudito. Nadie puede plantarle cara a la Logia. Miembro de Logia 2. Acabemos con esto de una vez. Deja que me encargue yo. Absol. Absol es tipo siniestro. Oh.
que ahora los... Ahora, hablo de ahora con generaciones actuales. Los Pokémon pueden aprender todo tipo de ataques. Entonces, que un Pokémon de tipo siniestro de repente te suelte un ataque de tipo hada, es como... Bueno, ¿sabes? Bronzong, sí. No sé si tendrá la habilidad Ignífugo. Uf, al palo. Esto requiere medidas severas. Espera, que parece una cofradía, ¿vale? Miembro Logia 1. Es más de lo que aparenta. Miembro Logia 2. ¿Qué hacemos ahora? Miembro Logia 1. Informar al triunvirato. Triunvirato, vale. Miembro Logia 2. Sabe de nuestra existencia. Miembro Logia 1. Nadie creerá sus palabras. Vámonos antes de que la niebla se disipe. Donde la cabecita, ¿eh? Vale. Ok. Curamos. Vamos a entrar en las casas. A ver si alguien me cuenta algo. Y ya nos subimos a al gimnasio. JL. Buenos días y bienvenidos a Mundo Desconocido. Punto es. Aquí estamos otra vez, con todos vosotros. Y estás leyendo esto con mi voz. ¿Dices que has conocido una extraña logia? Sabía que nos ocultaban algo. Me mantendré alerta y te informaré de cualquier novedad que ocurra en Valladolid. JL debe ser alguien de Valladolid, pero yo no sé quién es. O sea que no lo he podido leer con su voz. La televisión emite unos extraños sonidos. A lo mejor debería haber pasado por las casas antes, ¿no? ¿Les habrá cambiado el diálogo a la gente? Vale, primero casas y luego edificios así grandes. Vale, aquí hay casita. Anoche vi a unos tipos muy siniestros deambulando por las cercanías. Iban completamente vestidos de negro. ¿Has estado en los viñedos de la ruta riojana? Hacen un buen vino, pero ¿para qué quieres un Rioja pudiendo tener un Ribera? Están dando una corrida de Tauros, prefiero no verla. Tú también lleva una carga de crítica, ¿no? A el juego en general, ¿no? Ahí con los partidos políticos, hola, Guardia Civil. Ha habido un desafortunado accidente de tráfico en la ruta leonesa. Estamos despejando la zona, vale. Joder, se me traba la lengua, tío. Vale, este es el de los cepas cortos. A ver. A pesar de la crisis, tengo a toda la familia trabajando en FASA. De momento nos va bien. FASA. No me suena tampoco. Castilla es muy amplia. Tenemos muchas provincias. León, Segovia, Burgos... ¿Palencia? Palencia es parte de Valladolid, hombre. ¿Qué cojones es esto? Corrida de Tauros... vale, este... Pues yo creo que ya estoy, ¿no? Venga, vamos a entrar aquí al... A la academia... ¿Ese qué Pokémon es? ¿El de arriba a la izquierda? Vosotros los reconozco. Es este de tierra, el Ponita, tal, rápidas. Okay. Los Ponita y rápidas no son una especie natural de Iberia. Fueron introducidos por los sarracenos hace siglos. Interesante. Estos son los... El espectriero... No sé cómo se llaman, ¿no? Estos que van por separado, pero luego los puedes combinar con el Calyrex o... Eso era un youtuber. No es el Willyrex. Calyrex es el Pokémon, sí. Joder, cómo tengo la cabeza. ¿Conoces la leyenda de Glastier y Spectrier? ¿Vale? Dicen que obedecían las órdenes de un antiguo monarca Pokémon. Al parecer recorren libremente la región de Iberia y solo se muestran ante los entrenadores más experimentados. El encargado se pasa casi todo el día durmiendo, como nunca viene nadie. Eso sí, como te pongas a toquetear los armarios, reaccionará como un Lusray. Dormido, ¿vale? ¡Eh, hijo de puta! ¿No creas que no te he visto? La planta de arriba es solo para el personal del edificio. ¿Pero por qué? ¿Por qué el insulto tan gratuito? Aquí hay un cuadro que parece un poco suelto. Puede que en la academia lo estén buscando. ¿Quieres robarlo? Vamos a robarlo, ¿no? Sí. ¿Te has hecho con el cuadro? Llévalo al museo de la academia en el Palmeral para recibir una recompensa. ¿Vale? Y lo voy a hacer ahora mismo porque si no se me va a olvidar. ¿Este qué Pokémon es?
Mucha curiosidad. Porque este Pokémon no es, o sea, no es de verdad, o sea, no es de original, ¿no? De... Ahí está, dale. A la academia. Vamos a ir un minuto de nada a la academia, ¿vale? Para también pasar, ¿no? Ahora dónde era. Momento. Vamos a ir más lento. Granada, no. Era en Albacete. La academia, el Palmeral. Vamos a la academia. Vale. ¿A este a lo mejor? Vale. No. ¿Será aquí? Aquí. Vale, este es el del chiste de Carrero Blanco, vale. Vale, no. No. ¿Y dónde? ¿Dónde lo tengo que poner? Ponía en la academia. Antes esta habitación era una galería llena de cuadros inspiradores y profundos, pero los recortes del equipo Gaviota nos han obligado a venderlos todos. Tú tienes cara de trapacero, así que si durante tus viajes te encuentras con algún cuadro tirado por ahí, ¿por qué no me lo traes? Por supuesto, te se recompensaría debidamente. Veo que has logrado recuperar un cuadro, te has ganado esto. Cara de acero, ¿vale? Y me imagino que habrá que coger más. Bueno. Nada, esto más el temía que otra cosa. No se me olvidara. Valladolid. Vale. Ah, espérate, que he subido antes el volumen y luego no lo he bajado. Espero que no haya estado interfiriendo en lo que he estado hablando. Vale, ok. Vale. Eso ya está hecho. Y vamos al gimnasio. Ta-ta-tan, ta-ta-tan. Vale. Bienvenido al gimnasio Pokémon de Valladolid. Se nos da bien el tipo lucha. Los Reyes Católicos te ayudarán, te aguardan al final, pero para llegar a ellos tendrás que atravesar una serie de puertas. Una vez que atravieses la primera puerta, no podrás volver atrás para curar a tus Pokémon. Toma un refrigerio, buena suerte. Ostras, eso es movida, ¿eh? Esta es una movida guapa. Vale, venga. O sea, tengo clarísimo que tengo que empezar con Satu. Y te diría con Luxpiravit, porque si son de tipo lucha, me viene bien. Me viene bien. Bueno, el volador y el psíquico de Satu, o sea, eso está clarísimo. Pero además el tipo fantasma de Luxpiravit me permite que no me golpeen con ataques lucha. Me pueden golpear con otras cosas, pero con lucha no. Vale, venga, pues yo creo que vamos a ir ahí. Pasa que aquí vamos a tener que tirar de pociones y mierdas de estas. Que creo que no he utilizado ninguna en todo el juego. Porque ese soy yo. No, es una costumbre de siempre. Nunca he utilizado pociones ni nada. Magnemite. Ha paralizado a un Pokémon de tu equipo. Hijos de puta. Vale, ¿lo puedo desparalizar así? Cabrón. Me ha dejado loquísimo. Antiparalizador tenemos. No me jodas. Adiós, espérate. Parálisis. Venga, usamos. Vale. No tenía. Ah, coño, que están aquí. Antiparalizador 1. Ya me he gastado la valla. Venga, pues vamos. Si el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Poesía. Jubilado. Vale, tajo aéreo. Vale. Polirat. Vamos a ir tirando de otros Pokémon. Así no. Si vamos bien.
Menudo varazo me has pegado, joven. Vale. Este gimnasio se parece al de... Ah, no fastidias. El... Ya se lo digo. Es la cuarta medalla de Pokémon Rubí Zafiro. Que era el padre del personaje que tú llevas. ¿La cuarta era? ¿La cuarta o la quinta? Cuarta, yo creo. Se ha quemado un Pokémon de tu equipo. ¿En serio? ¿Y por qué tiene que ser el primero, tío? Cabrones. A ver, este me daría un poco más igual, pero... A ver, antídoto... no me jodas que no voy a tener cura total. Bueno, es que yo no he comprado ninguna. ¿Cómo voy a tener? Pues nada, a ver si... Pues a despertar, curarse... vale, esto ya me preocupa un pelincito más. Para recuperarse de problemas de estado. Vale. Vale. Venga. Cabrón, ¿eh? Estoy deseando hacerme una foto con Isabel la Católica. Vale, muy bien. Ok. Tajo aéreo. Vale, perfecto. Pasimian. Vale, el mono. Vale. Oye, este combate ha molado. Deberíamos haberlo grabado para subirlo a Instagram. Sí, ahora voy. Uy, qué mal rollo. Eso ahí, ¿no? ¿Qué será? ¿Me mete así de gratis? Ah, es verdad que no. Vale, ok. Tiene toda la pinta que me voy a tener que enfrentar a... No, esto es para curar. Ah. Ah, bueno, ya está. Espera, a ver, ¿qué son? Maravilla, el de la izquierda es lucha, el de la derecha es acero. Así que... Oye, ¿me puedo volver y volver a entrar por otras puertas? ¿Conseguir más experiencia? Bueno, he guardado aquí, voy a intentarlo. Sí, sí que puedo, vale. Llevo en este gimnasio desde chiquitito. Ah, este es agua y... No, era solo lucha. Parecía de... Sumisión. Ese ataque yo creo que ya ha desaparecido o le han cambiado el nombre, porque no me suena... Primi. Hombre, es que ganó experiencia fácil. ¿Qué tomáis los jóvenes de hoy? Vale... no me lo he leído, estoy pensando. Vale, ojo con el Lucario. Ojo, psíquico. Mierda. Claro, es que este no... me estaba anulando, además, los dos ataques con el acero. De calle. Para... Has avanzado por mi culo, no homo. Vale, es que paso. Este gimnasio representa a toda Castilla. Yo soy de Burgos. Vale, tío. Pueblerino Castilla. Ahí, vale, perfecto.
Vale. Serías un buen entrenador castellano. Pues aquí que vuelvo a guardar. ¿Y se podrá hacer esto en plan en bucle? Vale. Vale, ahora. Antes de. Ahora me voy a empezar a meter todo el rato por la derecha. Qué cabrón. Bueno, de esto se puede despertar. La culpa del paro es de los Pokémon que nos quitan los puestos de trabajo. Monferno. Eso ha sido coña lo de que se despierta la primera. Vale. Combusken. Menos mal que esta noche hay clásico. Vale, ahora otra vez a la derecha. Contra este ya me he enfrentado antes. Ah, va, o sea, las puertas son como random, ¿no? Sí. Vale, curamos otra vez. Vale. Yo me vuelvo a dar la vuelta. Pero yo creo que ya no debe haber muchas más. De la primera izquierda. Ah, cabrón. Vale. Vale. Jiji. La líder Isabel me cuenta todos sus secretos más íntimos. ¿Está quién es? ¿Choni no sé qué? Está Choni. Choni Vanessa. La parálisis ya sí que es más jodida. Adiós. Vale. Vale. Cambiamos de Pokémon. Scrafty es lucha y siniestro, creo. Va, venga, va, me venía a morir. Gamba de verdad. Vale, ahora ojito con esto, eh. No he estado yo muy listo ahí. Espérate, a ver si por haber hecho el imbécil. Ahora me va a matar o algo. Vale. Falinks, vale. No sé qué es. No sé si vas de princesa, pero tú tienes un cuento que lo flipas. Vale. Pues está a la izquierda. Vale. Soy de Palencia, pero como ahí no tenemos gimnasio, me desplazo hasta aquí todos los días. Muy bien, ya está. Oh, beware. Golpe. Cuando se llamaba golpe, ahora se llama saña. Vamos, vale. Vale. Ojito, ojito con esto, ojito con esto. Vamos a meterle con el Nandif, a ver. La vendetita. Ah, no, soy idiota. Ojo. 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 Algún día deberías pasarte por Palencia. Y yo creo que ya estoy, ¿no? Vale. Y creo que ya lo vamos a dejar aquí. Vale, perfecto. Venga, vamos a enfrentarnos. Ahí está. Perfecto. Bien. Isabel la Católica. Aquí tenemos una joven promesa, querido Fernando. Fernando el Católico. Sin duda, parece prometedor, pero ¿estará a la altura de nuestra grandeza? Isabel la Católica. Antaño expulsamos al invasor de Iberia. Ahora es el momento de expulsar al entrenador indigno de nuestra medalla. Fernando el Católico. No te contengas, joven. Nosotros no lo haremos.
Vale, hay que gestionar esto bien. Son las dos de tipo lucha. Guay. Vale. Es que yo no pienso a veces. Vale, a ver. Mok. El Visar lleva como la bueno, claro, era de la corona de Aragón, ¿no? Vale, pues estoy. A ver, aquí estamos en un punto jodidillo porque. A ver si así. Vale. Competitivo de Visar. Ahora este me lo cargo. No me lo cargo. Pues estoy jodido porque era mi Pokémon estrella. Competitivo no era que. Cuando baja. No entiendo esto. Ah, no, era autoestima. Cuando derrotas a uno y competitivo es cuando. Pero cuando baja el de un aliado. Qué raro. Pues no sé cómo gestionar esto. A ver, paras. ¿En serio el chispazo le des a todos? Y este hace menos pupa. No sé. No puedo hacer eso porque voy jodido. Vamos a por el Pangoro y onda tóxica. También le da a todos. No, lanza mugre no. Pues ahí. Me jodas. No sé si tirarle con la onda a trueno o. Pero vamos a. Joya de luz. No, porque es. No, joya de luz no. Pero vamos. Claro, es que estoy dudando. No sé si. No, vamos a. Mejor que no ataque. Bomba Fango. Claro, en todo, ¿eh? Joya de luz. Ahí. Y hoja afilada a los dos. Vale. Ostras, que le quedaba otro. Estamos dispuestos a reconquistar. No sé qué ponía. Bueno. Pues estoy casi jodido, ¿no? A ver, bueno, a este me lo cargo del tironazo. No me jodas. Venga ya. ¡Hala! Nah, estoy muerto. Estoy muy muerto. No sé cómo hacerlo. Por tener opciones, más que otra cosa. Voy a intentar atacar a los dos, pero vamos. Cabrón, nada. Estoy vendido. ¡Ah, qué mal! ¿Qué narices hago aquí? Vale, vuelo. Qué mala pata. Vale, a ver, tengo que cargarme al Pangoro lo primero. Pero vamos, pero es que del tirón.
Sí, los estoy curando para... Pues si me vuelven a matar, para no estar tan lejos. Vale. A ver. Venga. Voy a intentar... A ver si me puedo meter por más sitios. No, el de la parálisis, no, hombre. Por la izquierda, que sea, da igual. Ah, me va cambiando los estados, muy bien. Nada, yo creo que los he derrotado a todos. Venga. Vale, guardamos otra vez. No sé para qué guardo aquí en realidad, pues si luego ni recargo. Vale, a por el pangoro a muerte. O sea, eso está clarísimo. A por el pangoro a muerte. Entonces, es... Espérate, hace más pupa el psíquico, pues con el psíquico. Y... Ay, mierda. Char y... Garra umbría, creo que no... Vale. Mierda. Que es tipo siniestro. Oh, no. Voy a cargar. Char. Dame un segundo. ¿Cómo he podido ser tan idiota? La verdad, eso es una cosa. Afuera. Antes de comprar. Hala. A ver. Además, que creo que encima lo peor es que me ha pasado lo mismo al principio. O sea... Vale. Otra vez. Venga. Vale. A muerte a por este. Al de, para el de la derecha. Tajo aéreo, ¿vale? Y antes le he hecho garra umbría y... Ahora va a ser puño fuego. Vale. Fuera. Tomar por saco. Me ha jodido, pero bien, ¿eh? Es que tienen un peligro por los dos, básicamente. Pues... ¿cuál es el Pokémon más rápido que tengo? Nadie. Nada, esto es darle ahí. Y... Quiero tener a este. Cabrón. Puta mierda, ¿no? Ya me queda como antes, tío. Espérate. Vamos a intentarlo con Sí, vamos a intentarlo con Amparos a la derecha. Paranormal aquí. Onda trueno para acá. ¿Pero por qué tiene que fallar? No entiendo. Ahora estoy jodido. Perdonad. Vale. Bueno. Claro, intento envenenarlos o me voy a fuego a por. A ver, a fuego a por este. Y onda trueno otra vez a este. Vale, fuera, venga. No.
El lanzapopri no le va a hacer nada. Bueno. No, yo creo que no. A ver, con este le doy. Esto igual es un mal negocio, ¿eh? Voy a intentar meter el chispazo. Total. Ah, no, pero espera, que si no me lo cargo y no. Joder, es que encima es efectivo. Ya me da igual. Ahora sí que no puedo usar chispazo. Cojonudo. Vamos a ir con. ¿Qué será? ¿El ducha a cero? Cero seguro. Vamos a ir con presa masiva. Y. Es que meterle de arriba. Más polla de luz. Tampoco. No es muy efectivo. Eso es que es tipo lucha. Pero es que será cero también. Entonces, de lo que tengo aquí, no le hace daño nada. Entonces, no, el tema del sur me da a mí mismo. Vamos a probar el golpe de cabeza. Ya por curiosidad. Tampoco. Vale, hala, ahora. Venga, ahí estamos. Este combate ha sido digno de marcar en nuestra heráldica. Vale. Es un combate de mierda en realidad, pero bueno. Isabel la Católica. No todos son capaces de llegar hasta aquí. Algunos se pierden por el camino, otros simplemente vuelven a casa. Pero tú, que has demostrado tu valía, te has ganado el derecho a portar esta medalla. Has conseguido la medalla Castillo. Bien. Isabel la Católica. ¿Te quedan tres gimnasios? Te quedan tres gimnasios para ganarte el derecho a participar en la Liga Pokémon. Sin embargo, puedo ver cómo tu viaje te va a complicarse mucho a partir de ahora. Extrema las precauciones. Grandes revelaciones te aguardan en tu camino. Encontraste cápsula. Vale. Vale, pues estamos. Tengo la sensación de que en cuanto. Espera un segundo. Voy a curarlos aquí. Por si acaso. Solo por si acaso. Estar prevenido. Es que estaba claro. El Pokémóvil está sonando. Videollamada entrante del profesor Félix. Profesor Félix. Alex Tai, ¿estás bien? Me he enterado de los sucesos ocurridos en Barcelona. Menos mal que no ha sufrido daño alguno. En fin, te llamo para decirte que he hecho un descubrimiento muy importante. Tengo respuestas. Respuestas a todos los sucesos misteriosos que se están dando en Iberia. Por favor, reúnete conmigo en el Museo Guggenheim de Bilbao. Es muy importante. Ya está. Bueno, he curado los Pokémon, ¿no? Vale, ok. Cambiar por este. Y guardar. Vale, perfecto. Pues vamos. Por aquí, ¿no? Creo que tengo que ir por donde estaba el equipo Pablemos. Y hacia el norte. Por aquí era, me parece. No, por aquí no es, por aquí no es. Mal me estás sentando lo de. Y claro, ¿este qué le haces? Tajo aéreo, me lo cargo. Oh, mamá. Muy bueno. Por cierto, debería comprar. Voy a cargar uno normal, pero bueno. Tendría que comprar cura total y mierdas de esas por si me vuelvo a pasar lo de antes. Soy yo. Ok. Unos anormales estaban impidiendo que a la gente entrar en Pamplona. Les hemos dado una buena somanta de hostias y se lo han pensado mejor. Vale, estos eran los que estaban aquí. Un segundo. Mapa. Sí, no se puede ir por otro lado. Pamplona. Venga, ok. Si te ha pillado el Tauros, jódete, jódete. Si te ha pillado el Miltank, te vuelves a joder.
Vale, bien. Vale. En mis tiempos celebrábamos San Fermín de otra manera. Los jóvenes de hoy en día solo piensan en alcohol y sexo. Mi abuelo está anticuado. Lo que mola de San Fermín es ponerse hasta el culo de vino y ligar con las mozas. Está jugando los Asuna. A ver si este año consigue salvarse. No sé, normalmente hago el recorrido por... En fin, a Pamplona hemos de ir por la fiesta, por la fiesta. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. ¿Vale? Oh no, se me ha caído mi chistorra mientras corría de los Tauros. Seguramente estará en algún lugar del encierro. ¿Qué puedo comer ahora para recuperar fuerzas? ¿Fabada asturiana? Chistorra. ¿No había dicho el tío de los vinos que quería una chistorra? ¿O eso lo he flipado yo? Es que no me acuerdo, tío. Que tengo mala memoria. Justo ahora va a comenzar un encierro de Tauros. ¿Te apuntas? Ponte en la línea de salida si quieres participar. A ver. Sí, ¿qué hay que hacer primero? Es sencillo, tienes que huir de la manada de Tauros a lo largo de todo el trayecto, esquivando a los otros corredores. Si lo consigues, recibirás un premio. No nos hacemos responsables de los posibles huesos rotos y extremidades amputadas. ¿Y bien, te apuntas? Sí. Bien, pues buena suerte entonces. 3, 2, espérate, voy a ponerlo lento. 1, soltad a los Tauros. Ah, me han enganchado. El Tauro está revolcado como un saco de mierda, pero ha sobrevivido. Ah, vale. No, espera. Vamos a guardar por si, por si me acaban matando. Que yo creo que no, pero... sí. Vale, lo que pasa es que los Tauros van más rápido. Y... ¿Ves? Es como que te dan... Yo creo que... Ahora otra vez. Puede ser que haya un recorrido que puedes hacer, porque a lo mejor están programados, ¿no? Entonces no sé si el movimiento será aleatorio. O sea, quiero decir, lo que te pide el cuerpo es correr, pero... No lo sé. No, igual no hay que correr. Ah, espera, es que no le estoy dando al botón de correr, ojo. Que a lo mejor soy idiota, pero puede ser. Venga, otro intento. ¡Ole ahí, ole ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Quita, coño! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ole ahí! Enhorabuena, has logrado llegar al final. Estarás esperando tu recompensa como alma que lleva el diablo, imagino. Verás, en mi juventud fui un gran entrenador. Tenía unos Pokémon muy fuertes. Cuéntame más. Bueno, a lo mejor era un entrenador normalito, pero una vez casi logré ganar a un líder de gimnasio. Cuéntame más. Está bien, en mi puta vida he librado un combate Pokémon, pero los he visto por el canal Plus. El caso es que he encontrado este Pokémon en el sótano de mi casa y mi mujer me ha dicho que me deshaga de él. Tú pareces una persona decente, quizá puedas cuidar de él. ¿Alexstyle lo estuvo? A Bulbasaur. Ah, bueno, mira, Bulbasaur está ahí bien. El no querido de los iniciales. Y en realidad el más estratégico para empezar la aventura. En Pokémon Rojo y Fuego. Vale. Pero voy a apuntar esto. A lo mejor también lo subo a la carrerita de los Sanfermines. ¿Qué minuto está? Joder, macho. Estoy yo de la cabeza, ¿eh? En el 1.09. Vale. Sanfermines. Vale. Ok, pues estamos. Vamos con esto por aquí. Uf. Me da una pedazo de vuelta curiosa, ¿eh? Ya ves que se me da una vuelta. No, fuera. Otra vez no. Vale. Bueno, ya como había empezado a entrar a las casas, pues ya entro también. Se va a poner su puta madre delante de un Tauros de 500 kilos. Con lo agustico que se está en casa. Sí, estoy de acuerdo. Dicen que este año van a regalar un Pokémon interesante a los que logren superar el encierro de San Fermín. Vale. Cuando los Asuna, vale. A ver si Osasuna nos da una alegría este año. Este año correré junto a mi Pokémon. Llevamos todo el año ensayando.
No, aquí no hablamos euskera. Tienes que subir un poco más todavía. Vale. Tienes que ir a las carpas. Ahí están las mejores fiestas universitarias. Vale, chachi. ¿Esto qué es? Ahí va. Oye, pringado, ¿tú no bebes o qué? Siempre tiene que venir un notas a joder la fiesta. ¿Y tú qué miras, pecho frío? Estamos teniendo una conversación privada con este tío. Cállate, cara jaula. A nosotros no nos vacila nadie. Combate. Espero que no sean los 5 del tirón. Pandilla San Fermín quiere luchar. Hostia, ¿esto es lo de la manada? O sea, ¿es la referencia? Uf. Se ha fallado antes. Ah, vale. Ariyama. Es que mejor que tengo otra de Ariyama es este. Voy a dejar de fallar, cabrón. Zangus es tipo normal. O sea, ya podemos cambiar de Pokémon. Es tipo siniestro. Escolipede. Sí, vamos a cambiar. Porque este era un bicho, me parece. Así que vamos a sacar el Satu. Ay, no sé, donde no hay mata mi patata, de verdad, madre mía. Tonto soy. A ver si este me aprende ya avalancha o algo de eso, macho. Voy con él con el tumbarrocas. Será mejor que nos vayamos. Esto empieza a ponerse peligroso. No sé yo si sé. Esto no quedará así. Con nosotros guasa ninguna. Parece mentira que unos cafres así anden sueltos. Será mejor que me largue de aquí. Algunos borrachos e indeseables se cargan este tipo de fiestas. Aunque me gustaría darte esto como agradecimiento. Bomba lodo. Vale. Ok. A ver. A mí me encanta San Fermín, pero para hacer el recorrido quitaron el único Mercadona de la ciudad. Vale. A ver si revientan a algún guiri borracho de esos. Ahora, venga, de gratis. Me pregunto qué es lo que motiva a la gente a correr ahí. Yo no lo haría ni loca. El Tauros es un Pokémon muy presente en la cultura de nuestra región, ¿vale? Mira esa gamba, qué torda es. Esto, ¿eh? Hemos decidido intensificar la seguridad hasta que acaben las fiestas. Vale, con esta ya he hablado. Ten cuidado con el círculo vicioso. Chistorra Calimochotoros puede traerte consecuencias inimaginables. Eso es por el chiste de este de... Ay, no me viene el nombre, de Leo Arlen, ¿no? Que decía, entras en el buque, Calimocho Chistorra Toro. Yo creo que es sí, esa referencia. Salvo que sea una frase hecha de allí. No lo sé, tengo que buscar en internet. Voy a apuntarlo también, por cierto. 1.14. Ahí va. Vale. Sí que es un poco mierda esto de parar para apuntar, pero... Más tira pelo del coño que todo el moño. También la apuntó. Vale. Vas al norte, ten cuidado con los vascos, que son muy duros. Se cuenta que una vez intentaron violar a un vasco, pero este apretó el culo y se llevó al velador a la comisaría. Son, ¿eh? Por aquí pasó por aquí un misterioso hombre de negro. Últimamente hay gente muy extraña.
Necesito refrescar la garganta con algo. ¿No tendrás un buen vinillo por ahí? ¿Qué llevas ahí? ¿Un Rioja? Tienes buen gusto enológico. ¿Me lo cambiarías por una piedra noche? A beber. O sea, se la he cambiado porque sé dónde puedo conseguir más. Si no, no se la cambio. Nuestro chorizo es una mierda, pero al menos es barato. Vale, ya está. A ver, hay que decir más corredores. Vale, la entrada. Ya, ya está, ya estamos en, hemos hecho Pamplona. Vale, pues entonces yo creo que vamos a parar aquí, ¿no? Porque ya son más las 7. No sé si me dará tiempo a hacer la ruta vasca. Así que esperad, ¿tengo los Pokémon a tope? No. Vale, voy a curar y lo vamos a dejar por aquí. Y ya el próximo día empezamos la ruta vasca. Y continuamos hacia Bilbao. Que no se me olvide, se me va a olvidar. Si alguien me ve mañana, pues que me recuerde que allí hay, tenía que ir a por algo. Y ahora mismo ya se me ha olvidado lo que es, pero hay que ir a por algo. Bueno, guardamos por aquí. Nada, que gracias por estar ahí y hasta el próximo capítulo.